Alrededor de un 20% de embarazos presenta mala postura fetal. Casi todos acaban en cesárea, lo que supone un coste elevadísimo para el sistema sanitario público de Andalucía. Leticia García Morchón, economista, bienvenida, investigadora de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, ha estudiado y ha conseguido un resultado de ese estudio. Ha estudiado cómo una técnica de acupuntura llamada moxibustión podría evitar muchos casos de cesárea, con lo cual rebajar el gasto que hace el sistema sanitario público en el tema de los embarazos, de las cesáreas y demás. Con este sistema de acupuntura, esta técnica, ¿cuánto se podrían reducir las cesáreas, Leticia? Bueno, nosotros evaluamos que alrededor de unas 500, 600 cesáreas podrían ser evitadas en todo lo que sería el ámbito de Andalucía, ¿no? Eso, que es en torno al 25% de las cesáreas que se practican, ¿puede ser? De las cesáreas podría ser, más o menos. Entre un 9 y un 25% era lo que nosotros estimábamos en el estudio que se podrían evitar de cesáreas. Entre 500 y 600 cesáreas al año, ¿no? Al año, sí. ¿Cómo se les ocurre al departamento, los que forman el Departamento de Economía Aplicada de la UGR, realizar este estudio? Ver a ver la conexión, ¿no?, entre la técnica, los beneficios de la técnica y los beneficios económicos que tiene. Sí, pues esto comenzó porque el doctor Jorge Bas y José Manuel Aranda, que son dos clínicos que trabajaban en su momento en Dos Hermanas y en Málaga, en el Hospital Carlos Haya de Málaga, ellos ya llevan una amplia experiencia en temas de acupuntura y habían realizado un ensayo clínico aleatorio en el que habían demostrado que esta técnica de la moxibustión era efectiva para corregir la versión del feto, ¿no?, cuando éste está de nalgas. Entonces, este ensayo clínico además fue un ensayo clínico bastante riguroso con una muestra amplia de mujeres. Entonces, ya como vieron que era efectivo, pues se lo plantearon a mi director de tesis, a Pepe Martín, y le dijeron, mira, ¿por qué no hacemos un estudio para ver si realmente, ya que es efectivo, sería eficiente incorporarlo dentro de la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público Andaluz? Entonces, mi director de tesis me lo propuso a mí y dijimos, pues venga, vamos a hacer un estudio de coste-efectividad. Y ahí comenzó. ¿Te parece, Leticia, que veamos primero en qué consiste la técnica de la moxibustión y después seguimos hablando de los beneficios terapéuticos y económicos? Vamos a verlo. Muy bien. La moxibustión es una técnica milenaria de acupuntura china que se puede realizar en mujeres embarazadas para reducir el riesgo de cesárea. Una técnica que, según científicos españoles, reduciría el número de cesáreas en un 25%. Básicamente está orientada en intentar conseguir el reequilibrio, la reestructuración energética del cuerpo. El planteamiento es poder utilizar este punto que se maneja en moxibustión, en los meridianos energéticos, para que se produzca la, bueno, necesario movimiento, porque nosotros no actuamos en el feto ni trabajamos sobre el feto, sencillamente trabajamos sobre la energía. Aumenta o debería de aumentar esa energía en el cuerpo y a partir de ahí pues volvería el feto a colocarse o debería de volver a colocarse. Esto es una planta que, bueno, es Artemisa, ¿verdad? Artemisa vulgaris, que viene prensada en un elemento que se llama puro de moxa. Directamente la moxa es el elemento que compone el interior de este puro. Su base es dar una temperatura, un calor, se supone de una vibración muy similar al calor del sol. Por eso, cuando nosotros actuamos utilizando la técnica, lo que hacemos es dejarla a una distancia suficientemente cercana como para que se sienta, pero sin llegar a tocar en el punto. Al hacer el efecto, en este caso estamos ya aplicando sobre el propio punto, el 67V, que es el de vejiga, que es el que se utiliza. Nuestra teoría de los meridianos habla de que se debe de mover a la energía de donde no está hacia donde está, o al revés, de donde hay de más para que acuda donde hay menos. Nuestras propias estadísticas, porque lo hemos utilizado ya bastantes veces, nos acercan a un 80% de resultados. ¿Y en el resto del porcentaje que no funciona, tiene algún efecto negativo? En un principio, ninguno conocido. La situación de este trabajo, al no estar afectando directamente a ninguna parte que pueda tener problema la embarazada, ni en este caso el desarrollo ni del feto ni ninguna de las situaciones, puede causarle una complicación. Lo más complejo es el tiempo de estar haciendo esto.
¿Cuánto es? Bueno, hay que hacerlo normalmente un tiempo, unos 5 minutos sobre cada pie, según se va notando la molestia, y luego ya en función a las necesidades de cada embarazada se va ajustando o no, porque hay veces que funciona muy rápidamente y hay veces que va mucho más lento, incluso no va. ¿En qué semana del embarazo se realiza? Todo este proceso normalmente se inicia, empieza en el momento en que se produce la detección de la situación en la embarazada. Nosotros normalmente nos gusta trabajar entre la semana 36 y 39, que son las semanas en las que podría ser más fácil que ese movimiento se produjera, caso de que no esté bien realizado. Una terapia alternativa sin base científica segura que juega un rol importante en la medicina china y que cada vez está más asentada en nuestro país. La técnica funciona y, de hecho, en 2010 la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero además de funcionar terapéuticamente, y tú mientras veíamos el reportaje decías incluso aplicarla antes, ¿no? Sí, sí. Incluso antes de la semana 36. Lo que hacíamos, como nosotros pensábamos que esto se podía, ¿no?, introducir en el sistema sanitario, sería que en la semana 33-35 de gestación se aplicara la técnica de la moxibustión, que en este caso además se aplicaría más en casa, incluso más que en el centro de salud. Ahora te voy a preguntar cómo aplicarla, pero yo decía, funciona terapéuticamente, pero además, y esto es la base de vuestro estudio, ¿cuánto dinero ahorraría? Hombre, a veces es difícil, ¿no?, decir una cantidad exacta, pero se podrían ahorrar a lo mejor incluso cerca de 1 millón de euros, ¿no? ¿Anuales? Anuales. ¿Al sistema público de sanidad? Sí. ¿Y cómo se aplicaría, o sea, cómo se instauraría, ¿no?, en el sistema? Sí, ahí sería una primera visita de la mujer en el centro de salud para que la matrona le enseñe, una matrona que ya estaría previamente entrenada en la técnica, le enseñara cómo aplicársela, ¿no? En este caso, la mujer embarazada debería de ir con un familiar o con su pareja, porque será esta persona la que luego le aplicará la técnica. Entonces, esa primera visita. Luego la embarazada, esta técnica se le haría en casa diariamente durante 2 semanas, y a las 2 semanas volvería otra vez a su centro de salud para volver a hacerle una ecografía y ver si realmente el feto finalmente se ha dado la vuelta o no. O sea, sería el coste, en este caso serían 2 visitas en el centro de salud y lo que sería el coste de la Artemisa vulgaris, ¿no? Nada que ver con lo que cuesta una cesárea. Sí, estaríamos hablando de que este coste del tratamiento sería en torno a los 60 euros y el coste de evitar una cesárea en relación a un parto vaginal, o sea, una cesárea podría estar en torno a unos 4.000 euros, más o menos, ¿no?, porque también depende del hospital, etcétera. Y el coste de un parto vaginal está en torno a los 2.000 euros. Entonces estaríamos hablando de un ahorro de 2.000 euros, ¿no?, por cada cesárea evitada. Entonces, claro, podemos tratar a todas las mujeres, ¿no?, que se encuentran en situación con feto en posición de nalgas, porque aunque evitemos, aunque no se eviten todas las cesáreas, ¿no?, pero con que evitemos un porcentaje más o menos de un 6, 8, pues ya sería, ¿no?, ya compensaría. Ya compensaría, exactamente, ¿no? Otra cosa es, bueno, tenéis previsto cómo se podría instaurar, pero otra cosa es conseguir, porque la burocracia siempre con la administración es lenta, ¿no?, y conseguir, sí, eso es a través de la Universidad de Granada, a través de los gerentes de los hospitales. ¿Cuál es el mecanismo para conseguir que realmente ya se llegara a establecer? Sí, hombre, nosotros realmente somos más académicos, claro, ¿no?, que otra cosa. O sea, nosotros, nuestro objetivo es demostrar que es eficiente y demostrarlo con la suficiente evidencia, ¿no?, científica. Porque nosotros, además, en este estudio hicimos 2 análisis. Uno en el que tomamos la efectividad de ese ensayo clínico, que ya se había hecho previamente, pero además hicimos una revisión sistemática de la literatura para encontrar toda la evidencia que había disponible sobre esta técnica. Entonces, en el modelo incorporábamos también toda esta evidencia. Entonces, claro, nosotros lo que queremos es poner sobre la mesa, oye, mira, pues esta técnica se podría introducir dentro del sistema sanitario, sería eficiente, no solamente ya que es mejor a los resultados en salud, ¿no?, que lo principal es que evita cesáreas, ¿no?, y evita complicaciones para la mujer embarazada. No solamente eso, sino que además ahorra costes. Nosotros nos quedamos ahí. Es cierto que en este estudio también estaban involucrados clínicos, ¿no?, que ya están acostumbrados a hacer este tipo de técnicas. Entonces yo creo que la idea es un poco mostrar el resultado, hablar con los que tienen que tomar las decisiones y un poco, pues, ir un poco introduciendo, ¿no?, de esa forma la idea, ¿no?
pues que tomen nota, ¿no? Las autoridades sanitarias, pues sí. Aquí tienen una técnica que ahorraría costes, que es natural, que es beneficiosa, sí. Para muchos embarazos, y evitar una cesárea siempre es bueno, no solo por el coste económico, sino bueno. Por el coste físico para la madre e incluso para el feto. Siempre es mejor un parto natural. Muchas gracias, Leticia García Mochón. Gracias a vosotros por invitarme. Investigadora de la UGR. De la investigación médico-económica nos vamos a algo mucho más terrenal, que aquí en Granada estamos muy acostumbrados a ello, pero que pocas veces se ha traído a un plató, y es que nos vamos a traer a guitarristas, a cantaores y a bailadores de La Venta, El Gallo, al plató del Salón. Primero un espectáculo y después, porque en La Venta también se cena después del espectáculo, y después nos van a cocinar rabo de toro y muchas más cosas. Sacromonte, a uno de los mejores lugares donde se puede disfrutar de buen flamenco y de buena gastronomía. Venta El Gallo, que se encuentra esta cueva flamenca en el Barranco Los Negros número 5. Vamos a, de la mano de su propietario, de Juan Martín Maya, conocer un poquito todo lo que se cuece, ya no solo entre fogones allí en la Venta, sino también el espectáculo que ofrecéis, porque lleváis nada más y nada menos ya que 10 añitos, Nuestro décimo aniversario ahora en marzo. Qué bien, enhorabuena. 10 años ya. ¿Cómo surge, Juan, esta idea, la de montar esta cueva flamenca? Pues surge en un momento de mi vida que yo quería hacer algo bonito ahí en el Sacromonte, y un restaurante con espectáculo en este momento en Granada, pues no había nada. Uh-huh. Y así que esa era la idea de poner en marcha un sitio donde se pudiera comer bien y ver un bonito espectáculo. Muy importante, ¿verdad? Eso también, ya no solo el buen flamenco, que lo vamos a comprobar ahora de la mano del cuadro que te has traído, sino también de la buena gastronomía. Sí, 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 importantísimo. ¿Platos típicos que ofrecéis en cuanto a gastronomía? Hombre, estamos en Granada, no puede faltar la haba con jamón, no puede faltar el rabo de toro, no puede faltar un buen tomate aliñado. Para ellas tenemos unas carnes buenísimas, unos pescados buenísimos, un bacalaíto a la granadina, muchísimas cosas. ¡Qué alegría! Y aquellos que quieran ir allí a La Venta El Gallo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nos acercamos directamente, porque sé que no solo van turistas, ¿no? Muchísimos granadinos. Sí, 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 sí. Acuden, sobre todo los fines de semana, y aprovechan, disfrutan de ese enclave privilegiado. Sí, que estamos. De esas vistas que tenéis. Vamos a acercarnos un poquito más para adelante, porque vamos ahora a presentar a los artistas. Estamos en un mirador hacia la Alhambra, así que una maravilla. Aquello es una maravilla. ¿Y dónde podemos? Nos acercamos directamente allí, a La Venta El Gallo. No hace falta adquirir entradas con antelación o algo. Por tenemos nuestros teléfonos a disposición del público, tenemos nuestros mails, pueden reservarnos. Mejor siempre reservar, para que tener una buena visita. Es lo importante. Vamos a conocer la gastronomía, pero antes de La Venta El Gallo, vamos a conocer el flamenco puro, el flamenco de raza, el flamenco que ofrece nuestra ciudad de Granada, que es la cuna, evidentemente, de... Gracias a Dios, el Sacromonte es una de las cunas más importantes del flamenco. Y gracias a Dios, pues tenemos muy buenos artistas en La Venta El Gallo. ¿Quién ha venido hoy? Porque yo sé que ahí está una artista de raza guapa, como ella sola, muy guapa. Jolly Cortés, una de nuestras bailadoras, impresionante cómo baila. Y otros dos guapos, que los tenemos también ahí. Jaime Heredia al parrón y Manuel Heredia al cante. ¿Y a la guitarra? Y a la guitarra, pues Marcos Palometa. Marcos Palometa, ¿no? Bueno, pues vamos a disfrutar del arte, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos allá. Venga. Vamos allá, venga.
verte y no hablarte. Ay, quisiera verte y no hablarte. Quisiera verte y no hablarte. Ay, quisiera verte y no hablarte. Quisiera cogerte sola y satisfacciones darte. Quisiera cogerte sola y satisfacciones darte. Esta es la pura.